Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Hello. Hello, hello, hello. Good evening. Permítanme, good evening. Déjenme cambiar aquí. Le permitimos. Este es el de ustedes. Y permítanme, voy a guardar lo que no sea de ustedes. Sí, okay. No es, este no es de ustedes. Es que si no tengo abierto lo que no necesito. Esto sí es de ustedes. Okay. Eso está bueno. Este es principiante. Ajá. Nice. Y le voy a avisar a los que no les he avisado aquí. A ver, a ver. Híjole. Hola, Sila. Buenas noches, Rolando. Buenas noches a todos. Buenas noches. Good evening. Good evening. Vaya, ahí está. Alguien cambió de teléfono, así que le pueden hablar al otro. Y es alguien que sabe cambiar de teléfono, porque manda la información a todos sus contactos. Quiero ver. No. Ok. Now, vamos a ver dónde estamos. Ya le voy a dar compartir. Nos habíamos quedado en lo de las prepositions. Okay. Now, we were at prepositions. The prepositions of place, okay? I already sent it to you, and I hope you have read it. Espero que lo hayan leído. No. Traten de fijarse bien qué dice cada cosa, porque es bueno para que podamos ubicar a la gente a la hora que nos pidan. Acuérdense que hoy va a estar llegando más gente de habla inglesa a El Salvador, a hacer más de alguien le va a parar y le va a preguntar que si le puede decir dónde está tal cosa, ¿verdad? Entonces sí. Es mejor que usted sepa cómo ubicar a la gente. Miren, increíble. Yo soy bastante buena ubicándome. Pero me acuerdo que una vez acompañé, como yo anduve en el Vasco Logo, acompañé a una chica que tenía que ir a buscar la Embajada de México en Ecuador. Entonces, y yo la acompañé. Pero lo más chistoso es que andábamos preguntando y unos nos mandaban por un lado, otros nos mandaban por el otro y así, ¿verdad? Nos tuvieron como que eran, miren, hasta ampollas se me hicieron en los pies. Entonces vine yo y nos sentamos un ratito, ¿verdad? A calmarnos y le dije yo a ella, no, ya no pidamos dirección. En el nombre de Dios vamos a llegar. Y cabal, la llevé yo sin andar preguntando. Y en aquella época no habían celulares, ¿verdad? Que lo ubicaran a uno. Con no había Waze. No había Waze. Entonces, pero y yo me ponía a pensar, si la gente no sabe dónde está algo, ¿por qué inventa? O sea, ¿por qué no simple y sencillamente decir no conozco? O no sé dónde está. No que le dicen a uno, camine para allá y que no sé qué, camine para allá y que no sé qué. O sea, nos mandaban, nos tenían pero perdidísimas, ¿verdad? Y la cosa es que era urgente para ella porque la, bien original esa mi amiga, porque se vino para el Barco Logo y el pasaporte estaba a punto de expirar. Y la cosa es que uno tiene que presentar el pasaporte cada vez que llega a puerto, ¿verdad? O, aunque no se bajara.
del barco, siempre se tiene que presentar, y entonces había alguien encargado de presentar todos los documentos a ¿cómo se llama? A aduanas, cada vez que llegábamos a puerto. Y entonces, ¿a migración? No, a puerto, porque como era el barco Logos, o sea, era barco. Ah, ya. ¿Verdad? Estuvo entonces, en Logos. En el barco Logos. Sí, pero el barco Logos, el primero, ¿verdad? Cuando que llegó a El Salvador, cuando yo apenas tenía 18 años. No, hace poco vino. Hace no, pero ese no es en el que yo me vine. Porque en el que yo me vine, ¿cómo se llama? Es más, en el que yo me vine, yo me regresé de Chile. O sea, pasé Ecuador, Perú, parte de Chile, me regresé de Chile y cuando ellos iban a pasar el Estrecho de Magallanes, encallaron. O sea, yo tengo varios libros de eso, ahí están. O sea que yo me salvé, por así, de estar en encallamiento de ese barco. Pero miren, fue grande la pérdida, porque en ese barco iban tres van grandes. O sea, van de aquellos sí, que son como microbuses. Como microbuses, pero... Casi, microbuses. Son grandes para llevar al personal, ¿verdad? Al personal. A la tripulación. Sí. Eran tres vans grandes. Acababan de llevar horno nuevo, un aparato especial para como para cortar el pan así, el pan de caja. Adentro del una barco, máquina. Adentro del barco se hacía todo. Sí, correcto. Se hacía el pan, se cocinaba todo. Todo. Y entonces, sí, claro. Para más fácil de cortar, ¿verdad? Les habían llevado eso. Un montón de cosas nuevas que habían llevado. Bueno, y el montonazo de libros, ¿verdad? Que se tienen ahí. Y entonces, y todo eso perderse. Solo porque el capitán no quiso hacer caso, ¿verdad? El capitán dijo, no, si yo he pasado varias veces aquí, yo me animo a pasar, ¿verdad? Porque todos los barcos que como cuando pasan así lugares feos, así como aquí en Panamá también, van como unos barquitos chiquitos escoltando la nave, ¿verdad? Como para que pase donde debe de pasar. Son remolcadores. Y hasta esos barcos chiquitos se regresaron porque dijeron, viene tormenta fea y no es recomendable. No es recomendable pasar. Pero él dijo, no, yo paso porque paso, y pasó a quedarse ahí. Bueno. Qué terrible. Pero yo ya estaba en El Salvador cuando sucedió eso. Qué salvada. Ya estaba guardadito. Bueno, entonces las prepositions of place, ¿verdad? Nos sirven para decir... ¿Dónde está qué? Entonces, where is gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. post office? Where is the Second Avenue bookstore? And where is Dams drugstore? ¿Verdad? Entonces, de acuerdo a ese mapa, ¿verdad? Se van a decir, vaya, dice que dónde está Dams drugstore. Dan's drugstore is on the corner of Second Avenue and Center Street. And Center Street. ¿Verdad? Across from Second Avenue Bookstore. Bookstore. Ajá. Ahí está. Okay. Entonces, así se va a responder eso. Pero hoy lo vamos a pasar así como rapidito, ¿verdad? Ah, okay. Porque tenemos que terminar todavía esta, tenemos que terminar la otra y tenemos que chequear el examen. Aunque no vamos a andar así tan apurados, o sea, si con que terminemos esto, ahí estuvo, mañana terminamos la otra y revisamos el examen, porque ustedes son bien inteligentes. Yo creo que hay varios de ustedes que ya se hicieron el examen. Es que no hay mayor cosa que revisar. I know my students. Bien, entonces vamos a ver. La knowledge check es la 3.2, ¿verdad?
¿O ya le hicimos esta? Sí, esta ya se hizo, ¿verdad? A ver, sería esta, la 3.7. Sí, que va de acuerdo al map, ¿verdad? Va de acuerdo a este mapa que tenemos que contestar. Vaya, where are they going? Ah, hay que escuchar. Sí, hay un listening. Ah, pero ya vi que sí se puede. Sí. No me acuerdo si lo puse aquí. No, ¿verdad? No lo puse. Page 89. Exercise. ¿Lo pueden escuchar? Yes. Can you hear it? Yes. Yes. Okay. Page 89. Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to 4 conversations. Where are the people going? 1. I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luft's department store. 2. Is it near Maria's restaurant? Vamos a ir contestando uno por uno. Where are they going? ¿A dónde van de estos tres lugares? The bank. It's in Maria's restaurant. Okay. Now, let's listen to the second one and we will be seeing this thing. Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? 2. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue, next to the supermarket. P&J supermarket? Yes. It's on 2nd Avenue, between Main and Center. Okay. Thank you very much. 3. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Maria's restaurant. 4. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue, across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. 4 to choose. Is favorite choose? Favorite choose. Okay. Entonces, yes. Sí, estamos bien. ¿Verdad? ¿Todo lo tenías así? Es correcto. Okay. Bueno, yo sí. Sí, no, y si no, ya lo van a tener, ¿verdad? Porque ya aquí ya lo revisamos. Vaya, aquí otra vez, ¿verdad? Where are they going?
the bank. Okay. Where are they going? Number two, David's drugstore. Where are they going? Number three, Maria's restaurant. Where are they going? Number four, favorite shoes. Okay. Vale, entonces ahí tenemos este. Ahora vamos con bien, vamos, el knowledge check ya lo hicimos, ¿verdad? Aquí está el mapa, ¿verdad? El mapa. Y después dice, by the end of this class, you will learn how to ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Entonces, aquí está lo que es la conversation. Now, primero se lo voy a leer, ustedes sigan la lectura y después vamos a hacer como hemos hecho siempre. Excuse me, man. Can you help me? Eso de man es clásico de los de allá, de por Carolina del Norte, por este, ¿cómo se llama esto? Luisiana y todas esas partes, ¿verdad? Son los que le llaman los estados sureños, ¿verdad? Eso de man. O sea, es así como decir, señora. Ajá, pero es así, con esa apóstrofe, man. Ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up 5th Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. O sea que estaba enfrente él del Empire State, entonces le dijo, solo date la vuelta y mira para arriba. No. Repeat after me. Excuse me, man. Can you help me? How can I get to St. Patrick's Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. Just walk up Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick's is on the right. Is it near Rockefeller Center? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Yes, right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Just look up. Okay.
Now, volunteer. Yes, ma'am. Vaya, Don Rolando y Lorena, go ahead. Rolando. Hello. Excuse me, ma'am. Can you help me? How did I get to St. Patrick's Cathedral? Cathedral. 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 Uh-huh. Use World Cup Fifth Avenue to Fifth Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes. It's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Now, William Vasquez and Xiomara Alejandra. Excuse me, man. Can you help me? How do I get to San Patrick Cathedral? Just walk up Fifth Avenue to 15th Street. St. Patrick is on the right. It is near Rockefeller Center. Yes, it is. Right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Now, Betty Tamar and Tira Berfalia. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Just go to Fifth Avenue to 15th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it is right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It is right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Now, it is Marina and Madeline. Excuse me, ma'am, can you help me? Madeline? Sí, pero faltaba, how do you get to, y pensé que ella lo iba a decir. Ah, no, ah, sí. How do I get to St. Patrick Cathedral? Just walk up and walk up Fifth Avenue to 5th Street. 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Los que ya pasaron, vayan bajando la manita, please. Okay. Other volunteer? Yolanda, usted no ha pasado. No, teacher. Vale, entonces Yolanda y Josué. Nuestra reina tenía dos caminantes de mascotas. Sin brazos, les cortó la mandíbula. Empiezo yo, teacher. Sí. Okay.
Excuse me, ma'am, can you help me? How do I get out to Just walk up 50th Avenue to 50th Street. Some public is on the right. It is. Mira, los que están este, dando el diálogo se quitan el mute porque había mucho ruido y los muteé a todos. ¿Ok? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, thank you very much. Daisy Carolina? And someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien que le quiera ayudar a Daisy? Okay, este, Raúl Quintanilla, go ahead. You first. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do I get to St. Patrick's Cathedral? Cathedral. Mm-hmm. Just walk Fifth Avenue to 50th Street. St. Patrick is on the right. Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? It's right. Benny? Behind. How do you say it? Behind. It's right behind you. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay. Thank you very much. ¿Falta alguien más? No. Daisy Carolina acaba de pasar, ¿verdad? Ok. Entonces vamos aquí. Este es supuestamente de lo que se está hablando. Esta es Sixth Avenue, esta es Fifth Avenue. Y aquí todas estas son las calles, ¿verdad? Entonces está la 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40, 41, y esta es de 42nd Street, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, and 50th, okay, and this is the cathedral, the St. Patrick's Cathedral, this is the Rockefeller Center, this is the Grand Central Terminal, this is the New York Public Library, this is the Bryan Park, and this is the Empire State. So the man who is talking there with the madam is right here, okay? In the Empire State. And the woman say, you just have to turn around and look up to see the Empire State. So it's a long way to where he wants to go. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocks, okay, to get to St. Patrick's Cathedral, okay? Now, how do I get to Rockefeller Center? Walk up or go up Fifth Avenue? Turn left on 49th Street. It's on the right. Se siempre están hablando con respecto a esto, ¿verdad? Teacher, ¿puede decir la traducción de eso que leyó? ¿De cuál? ¿De esta? De, de, sí. de la...
De lo siguiente. Oh, de lo siguiente. Este. Este. ¿Cómo llego al Rockefeller Center? Suba por la Quinta Avenida, gire a la izquierda en la calle 49 y está a la derecha. ¿Sí? Thank you. You're welcome. Entonces vamos con el otro. How can I get to Bryant Park? Walk down or go down Fifth Avenue, turn right on the 42nd Street, it's on the left. Entonces está hablando de este, de Bryant Park. Cuando dicen go up, es que va de la calle menor a la calle mayor. Ok, go up. Y cuando dice go down, es cuando vaya de la calle mayor a la calle menor. O sea, que vaya bajando en nomenclatura. ¿Ok? Now, how do I get or how can I get? Es lo mismo. ¿Cómo llego o cómo puedo llegar? ¿Verdad? A tal lugar. Y para las respuestas le dicen walk up. Or go, or walk down, o sea, camine hacia arriba o camine hacia abajo. O vaya hacia arriba o vaya hacia abajo. Y también le puedes decir turn left on, o sea, gire a la izquierda. Turn right on, gire a la derecha. On the right, a la derecha. On the left, a la izquierda. ¿Ok? ¿Dudas o consulta? ¿Dudas o consulta? No question, teacher. Dígame. No tiene pregunta. Okay. No question. Entonces, is it far from here? Let's say that we are at the Empire State. Then we ask, how can I get to the Rockefeller Center? How do I get to Rockefeller Center? And then it says, walk up Fifth Avenue and go up Fifth, or go up Fifth Avenue. Okay. Let's say that we are on the 42nd Street in Madison Avenue, and we ask, how can I get to St. Patrick's Cathedral? Or how do I get to St. Patrick's Cathedral? They may say, walk up Madison Avenue or go up Madison Avenue. Siempre está hablando sobre este mapita, ¿verdad? Este mapa. Aquí siempre estaban preguntando de cómo llegar, ¿verdad? Y entonces ahora, de acuerdo al mapa, ustedes van a tener que decidir a dónde quieren, a dónde están localizados y a dónde quieren ir, ¿verdad? Entonces, y le van a preguntar a otras personas para que les digan cómo llegar, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer más tardecito, ¿verdad? Porque ahorita nos tenemos que ir a la, le voy a poner siempre este mapita para cuando regresemos. ¿Verdad? Es lesson 7. Y estamos con once you stop learning, you start dying. ¿Verdad? Eso es lo que dice hoy nuestro Albert Einstein. ¿Verdad? Media vez usted deja de aprender o para de aprender, you start dying. Usted comienza a morir. O sea que ustedes ahorita están seguros de no morirse, ¿verdad? Porque están aprendiendo. ¿Verdad?
Y es lo mejor, ¿verdad? Hay que mantener la mente ágil, hay que mantenerse aprendiendo. Entre más usted aprende, está más apto para el mundo, ¿verdad? Y aquí está este, el mapita otra vez. Y pregunta cómo va a llegar a tal o cual lugar desde donde usted esté. Y vamos a la plataforma. El knowledge check. Este ya lo hicimos. Entonces, ya estamos bien. Entonces, vamos con este. Walk up. Go up Fifth Avenue. ¿Verdad? Este yo se lo he escrito aquí. Lo vamos a leer en 34th Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Two. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks, to the New York Public Library. The entrance is between 40th and 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Three. Walk up 6th Avenue to 49th Street. You're standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center. Turn right on 49th Street, walk another block, and turn left. You're in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. Four. Right across from Rockefeller Center on 5th Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Aquí se los tengo escrito. Aquí se los tengo escrito. Les pongo otra vez al hombre. ¿Lo escucharon bien o no se le escuchaba? ¿Lo pudieron escuchar? ¿Se escuchó bien? Se lo vuelvo a poner mientras le pongo este reading, porque yo se los escribí así como para que lo vieran más fácil. Okay. Se mira mejor así, ¿verdad? Que donde están las slides. Teacher, se ve mejor aquí. Vaya, entonces ¿los pongo a que les lea el hombre o se los leo yo? Léalo, teacher. Chévere. Entonces vamos. Number one. Start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue between 33rd and 34th Streets. This building has 103 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Okay, this is the Empire State. Es este que está aquí, the Empire State. Entonces, vamos después. Number two, now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 40th and the 42nd Streets. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. In the summer, there's an outdoor cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. ¿Verdad? ¿Estamos bien?
Ok. Vamos, number three. O sea, este es este de aquí. ¿Se acuerdan que empezamos en el Empire State? Entonces vamos para arriba en on Fifth Avenue. Go up. And then this is the New York Library. And this is the park. Ok. Now, walk up Sixth Avenue. Este es este que está aquí. O sea, a la par del parque. 249th Street. You're standing in the middle of the 18 buildings of Rockefeller Center. O sea, este es el Rockefeller Center. Son 18 edificios. Turn right on 19th Street. Walk another block and turn left. You are in Rockefeller Plaza. Okay, this is Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice skate in the ring there. O sea, ahí hay un como un círculo, como un este. Sí, es un como anillo, ¿verdad? Que en el invierno se congela y entonces usted puede ir a patinar ahí, patinaje sobre el hielo. Now, right across from the Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's modeled after the cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick's and leave the noisy city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. O sea, las ventanas que ellos tienen ahí las trajeron de Francia. ¿Ok? Entonces, con eso terminamos. Entonces terminamos, ¿ves? Todavía tenemos tiempo de revisar el examen. Vamos a revisar el examen. ¿Qué prefieren? ¿Que revisemos el examen o que hagamos este, lo que ustedes se van a estar este, preguntando y dando direcciones? Preguntando y dando direcciones. Es mejor, ¿verdad? El examen ya de un solo lo chequeamos mañana y mañana lo hacemos de una vez. Yes. Entonces, este, para eso les pongo solamente este, el dibujito este. Les pongo este para que entre ustedes se pregunten, ¿sí? ¿O yes, quieren que les ponga algún ejemplo? Ejemplo. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a poner ambas cosas a la vez. Como este es el ejemplo. No me deja ver esto, lo que yo quiero hacer. Aquí está. Vale, ya les puse ambas cosas aquí. Se la voy a poner así para que no nos estorbe. ¿Alcanzan a ver ambas casas, verdad? ¿Sí? Sí. Yes. Vale. Entonces, así se la voy a dejar para que no
Entonces ahí tienen el ejemplo. Tienen el ejemplo y tienen este el dibujo. Bueno. Entonces ahora este los primeros dos voluntarios para preguntar hacia dónde van. Vaya, don Rolando, ¿a quién le quiere preguntar? Usted escoja a su partner. Hello. Don Rolando, ¿a quién le va a preguntar? Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, ¿a quién le va a preguntar? Cira, a mi amiga Cira. Vaya, doñita. Comenzamos con algo fácil. Vaya, primero digan dónde van a estar. En el parque, en el Empire State, en el Grand Central Terminal. Ahí sería bueno que empezaran en el Grand Central Terminal, ¿verdad? Porque están cabal en medio. Entonces usted decide si va para abajo o si va para arriba. We are in the Grand Central Park Terminal. Okay, Grand Central Terminal. You are here. Okay. Okay. Cira, how do I get to Rockefeller Center? Go up 50 Avenue. No, sería Madison Avenue o Fifth Avenue. Porque si estaba mandándolo ya de un solo para arriba. Go up. Antes de ir para arriba debería de decir este digamos walk to, o sea camine hacia 42 de Fifth Avenue o este porque está aquí, ¿ves? Entonces ajá. Tendría que caminar camine hacia sobre Fifth la 42 Avenue, on the 42nd Street on 42nd Street to Fifth Avenue, ¿verdad? Y después turn to the right, entonces y caminar hasta la 48, ¿verdad? Street, 48th Street, and then turn to the left, que sería a la izquierda, ¿verdad? Y después turn to the right y ya está en el Rockefeller Center, ¿verdad? ¿A ver? Llévelo usted, yo ya medio le dije. Por favor. Pero usted lo va a hacer en inglés, yo le he dicho en español. Go up Go up, o sea, vaya subiendo hasta aquí, ¿ves? Hasta la 48, porque ahí está en esta, ¿ves? En la 42nd, entonces go up. Fifth Avenue. Uh-huh. Vale, ya van aquí, ¿verdad? Entonces, yeah. Go up, turn right, ¿verdad? Cruza a la derecha y después. Go up. Fifth Avenue, go up, ajá. ¿Tú? ¿Hasta dónde? 48th Street. Turn left. Uh-huh. And then turn right. Okay. And you are in the Rockefeller Center. Okay. Ahora usted, Cira, le pregunta a ya sea a él o a alguien más. Usted decide a quién le va a preguntar. A Rolando. How do I get up to Empire State Building? ¿Dónde estamos? Ahí, usted la llevó al Rockefeller Center.
Okay. Ahí, del Rockefeller Center, ¿cómo hacen para llegar al Empire State? Okay. De donde se quedan es que van a empezamos en el Grand Central, pero de donde lleguen, de ahí tienen que agarrar para el otro lado. Okay. Well, down 6th Avenue. Go down, on 6th Avenue. On 6th Avenue. Then to left on 34th Street. Vaya, si se vino por la sexta, avenida, que es esta. Sixth Avenue. Ajá, vaya, ya llegó aquí. Tur, y entonces, ¿dónde left va a estar el? Ajá. The Empire State is to the left. 34. Okay. Thank you. Vaya, entonces ahora usted escoja a quién más le van a preguntar. Okay. O sea, usted le va a preguntar a alguien. Lorena. Acuérdese que donde usted se quedó es ahí en el Empire State. Sí. ¿Verdad? De ahí pregúntele a ella hasta, hasta dónde van. How do, Lorena, Lorena Rodríguez. Yes. How do I get to New York Public Library? Yes. Walk up on 5th Avenue. Turn left on 41. Street, 41 Street. Okay. And? In New York Public Library. Yes, right there. Okay, ahí está. Justo ahí está. Thank you very much. Vaya, ahora usted, de ahí, que ya está en el Public Library, va a decidir hacia dónde quiere ir y a quién le va a preguntar cómo llegar. A Yolanda del Carmen Hernández. How do I get to San Patrick Cathedral? Okay. Están aquí. Están aquí y de aquí quieren ir aquí. Okay. Walk up on 5th Avenue. And 49. No, el 49 está aquí, ahí lo va a perder. Ahí todavía no ha llegado. Aquí está, en 50 Street. También en la 51, pero 50 Street. Street. Yes. It's across from? It's across from Rockefeller Center. Rockefeller Center. Okay, thank you very much. Ahora escoja a dónde quiere ir y a quién le va a preguntar. Josué Ayala. Okay, Josuecito. How do I get up and how do I get to Bryant Park? Bryant Park. How do I get to Bryant Park? Están aquí en el St. Patrick's Cathedral and she wants to go to Bryant Park.
How to get there, Joshua? Walk West Fifth Avenue. Mm-hmm. Up or down? ¿Mande? ¿Va a subir o va a bajar? Go up. Walk. Down or up? Vamos a bajar. Okay, go down. Go down. Or walk down. Uh-huh. Go down Fifth Avenue. Mm-hmm. Turn left. Right. No, turn right. Porque si vienen, turn de, right. Si vienen de aquí para abajo. Turn right. Mm-hmm. Turn right. Turn right. Turn right. For second street. Mm-hmm. And beside or next to or behind the public library is the Bryant Park. Okay. Next to. Okay. 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 Now, you are here in Bryant Park. Where do you want to go and who will help you to go there? ¿A dónde quiere ir y quién le va a ayudar? Ah, vamos a ir a... Bien facilito. Al Grand Central Terminal. Ah, ya se va de regreso. Ya visitó todo. Y que ya van a ir a la 20. Ajá, ok. La 22. Ajá, go ahead. Vamos a invitar a Cecilia, a Maya. Uh-huh. Ahorita. How do I get to Grand Central Terminal? Cecilia. He is here in Bryant Park and he wants to go to Grand Central Terminal. Please help him. Dice que no le funciona el micrófono. Búscalo. Ah, ok. Entonces, que me lo escriba aquí en el chat y yo lo voy a leer como ella lo ponga. Ah, vaya pues. Cabal, que no nos escape. Ajá. No se salvó, David. No se salvó. Se está riendo. Está bien, dice. Go ahead. Tenemos 2 minutos todavía para esperarlo. Escriba. He is on Bryant Park. Ah, ya ve que no se estaba fijando las vueltas que hemos andado dando. And he wants to go to Grand Central Terminal. Central Terminal. How do I get to Grand Central Terminal from Bryant Park? Walk up 41 Street. Ahí lo va a hacer caminar un poquito más porque ya estaban en la 42, pero bueno. Ahí lo va a hacer que baje aquí y que se vaya en la 41. Ajá. Para que visite un poquito más. Walk up. No, sería walk down. Porque si estaba en la 42, va a bajar sobre la 41. Al menos que lo haya mandado para el otro lado del parque, ¿verdad? Empieza en la 40. Entonces, on 60, sí. De la 40 se fue para arriba. Vaya, le vamos a acercar. De aquí de la 40, es que como el parque está desde la 42 hasta la 40, entonces lo manda, estaba aquí del otro lado, ¿verdad? No aquí, sino que estaba aquí, entonces lo manda up to the 41. Ajá. Vaya, y aquí en la 41...
ahí en Madison Avenue, ¿qué hace? Porque ahí no ha llegado todavía el concepto. Ajá. Hello. Mire, lo dejó perdido. Ah, vaya. Entonces, go up Madison Avenue. Entonces, sí. De aquí, go up Madison Avenue. Ajá. Y después va a cruzar a la derecha. Turn right on. Ajá. Turn right. And then. On Park Avenue. Park Avenue. Turn left. No, sí, si viene aquí en la 42nd, le queda a la izquierda. No me lo mande a la derecha, que ahí se me lo pierde. Ok. Well, I hope that you have enjoyed the tour in New York. Okay. No, thank you very much. Sí, ya conocieron el Empire State. Ya saben cómo llegar a la Public Library. Ya saben cómo llegar al Bryant Park, al Grand Central Terminal, al Rockefeller Center y St. Patrick's Cathedral. Ya se pierden es porque no vieron la clase. Thank you, teacher. Estuvo bonito el paseo. Ok. Thank you. Take care. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. See you later.